Damas y caballeros, sean bienvenidos a una transmisión más de Lucha Libre SL11. Aquí su servidor Israel Bala, ¿y qué más vamos a estar dando inicio a todo esto, a lo que se vivió el domingo pasado en la Arena Tonaltecas? Y pues bueno, ahora sí que tuvimos grandes sorpresas, vimos un Willy Banderas, vimos también un Mister Águila, un Golden Fly, y nada más y menos, pues vaya, vimos bastantes luchadores y también vimos muchos debuts. Sin embargo, pues no me gustaría platicarles del todo, ahora sí que quédense con nosotros para que ustedes puedan ver, puedan disfrutar lo que se vivió el domingo pasado. Y pues bueno, ahora sí que en esta ocasión especialmente nos está acompañando nuestro buen amigo Alberto Enrique. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal? Muy buenas noches, aquí estamos ya al cielo, aquí desde la Arena Tonaltecas, como ya lo mencionas, con grandes luces, como lo estamos viendo ya aquí en estos inicios, una lucha de inicio a fin, muy, muy buena, ¿no? Se presenta el único perro que vuela, que es Mister Águila, enfrentando a un Willy Valera, ¿no? En la lucha para estelar, pero aquí estamos viendo una lucha en triple amenaza, señores. Así es, nada más y menos estamos hablando, señoras y señores, que tenemos una triple amenaza. Esta es la primera lucha, estamos viendo una Fura Chicana, también estamos viendo Alacrán Negro y ya por último hacia el mismísimo Golden Dragon. La chicana que viene con toda su gran experiencia sobre este Golden Dragon y este Alacrán Negro, ¿no? Que también creo que son debutantes este Alacrán Negro, ¿no? Que les están dando la oportunidad de debutar aquí en esta Arena Tonaltecas y pues lo están haciendo muy bien, ¿no? Creo que aquí están haciendo como un pacto o una alianza para acabar con este señor, con esta gran trayectoria. Así es, nada más y menos estamos hablando, Alberto, que estos dos muchachos, Alacrán Negro y también Golden, el mismo Golden Dragon, están debutando por primera vez aquí en la Arena Tonaltecas. Y desafortunadamente a todas las personas que nos están viendo, que nos están acompañando este martes de Arena Tonaltecas, tenemos noticias no muy buenas por parte de nuestro compañero Josh Daniels. Desafortunadamente es una de las personas que tuvo contacto con, ya saben, esta enfermedad que está, este virus que está impactando a México en la variante Omicron. Nos tiene ahí por ahí. Estamos en veremos, ¿no? No sé si ya está confirmado, pero un poquito ya ahí, pues malo, ahí con posibilidades de COVID, pero vamos a echarle el ánimo para que se recupere y salga adelante. Mientras tanto, seguimos aquí con esta gran lucha en donde se están dando así que con todo estos grandes muchachos, porque esta Fura Chicana, pues ahora sí que no es un hueso así que tan fácil de roer, les va a costar trabajo. Y aquí vemos en cámaras cómo está a punto de lanzar ¡Wow! y cae en toda la humanidad de ambos luchadores. Así es como tan solo el público solamente aplaude. Y ya tenemos algunos comentarios. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo. Como Jonathan Eduardo Hernández Artínez nos dice: Tortas Lucho, claro que sí, viejo. Buenas noches, saludos a todos. Muchísimas gracias. Igual, buenas noches para ti, Jonathan. Pablo Elías Torres Gutiérrez nos acompaña una vez más. Nos dice: Hermanos, un saludo desde Santa Chila. Listo para la función de sábado en la Roberto Paz. Oye, muy cierto, la verdad tenemos grandes cosas, grandes sorpresas por parte de la Roberto Paz. Y esperamos próximamente grabarlo y poder transmitirlo, traerlo para todos ustedes. Y pues venga, hoy por hoy vamos a disfrutar esta lucha, esta primera lucha, lo que se vivió, lo que se llevó a cabo el domingo pasado en la Arena Tonaltecas. Vemos como este Golden Dragon se lleva a ese Alacrán Negro, rápidamente se lleva el control de 3-1, solamente un segundo, rompe el castigo este Alacrán Negro, este muchacho Golden Dragon que viene Ahí está. con hambre de triunfo, que lleva hacia la victoria rápidamente, y aquí nuevamente se lo vuelve a llevar con esa variante de casita, uno, Ahí solamente está. un segundo creo, o no sé qué es lo que está pasando aquí, pero entra Fura Chicana al desquite. Ahora sí que acabas de ver, Alberto, que acaba de ser eliminado Alacrán Negro. Y estamos viendo que se está llevando la lucha a otro nivel. Estamos hablando que Furia Chicana, este luchador que ya tiene rato, sale con ese tremendo top entre la segunda y tercera. Y pues nada por hoy. El público solamente se quita, se mueve de su lugar para poder así evitar un mal golpe. Esta lucha impresionante, impactante, ¿no? Está ahora sí que emocionante con esos vuelos, esos topes, esas salidas. Y el primero en incorporarse es esta Fura Chicana, quien está saliendo ahora sí que con avante hasta el momento, porque Hasta el momento. Sí, claro que sí, Alberto. Igual no te preocupes porque estamos hablando que este luchador, pues ya lo hemos visto en diferentes arenas. Y pues ahora sí que es una gran sorpresa que lo viéramos aquí en la Arena Tonaltecas. Yo no me lo esperaba. Que nadie se lo esperaba, ¿no? Esta aparición, creemos que viene más completo, viene más fresco.
Golden Dragon, que lo lleva al juego de cuernos, lo va a resortear. Parece que lo hace. Lo hace trastabillar. Y aquí se lo lleva con ese variante de cangrejo. No sé qué es lo que lo tiene. Lo tiene. Lo pone y se rinde. Y parece que está rindiendo. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Ahí están, solo estamos viendo que cada uno de los luchadores están dando lo suyo, están dando el 100%, incluso se podría decir más del 100%, este Golden Dragon que está debutando, que está enfrentando hacia una Furia Chicana, que ya tiene lona recorrida, ahora sí que podemos hablar en años, pero los años, decir la cantidad o decir los números es muy fácil, sin embargo, pues obviamente es experiencia. Ahí estamos viendo que lo está posicionando, y ve nomás cómo le acaba de pegar, cómo le acaba de dar en esa parte de la pierna. Inicia el conteo rápidamente, 1-2, pero nada, porque tan solo se acaba de interrumpir esa espalda plana. Solamente 2 segundos, mi estimado. Ahí vale, y este referee que ahora sí que hasta el momento está haciendo bien su trabajo, este referee que es el Simi, cuidadito que aquí. Él lo tiene. Lo tiene, se lo lleva con esa tremenda contralona, esa suplex, y ya nomás lo tapa para el conteo. Y dice uno, y esto se queda casi un segundo nada más, señores. Casi se acababa todo esto, pero nada, porque tan solo, pues ahí tenemos unos comentarios rápidamente. Alberto Fernández nos está diciendo, saludos desde Puebla, listo para ver las luchas. Claro que sí, viejo, sé bienvenido. Muchísimas gracias, ahí estamos viendo las acciones que están continuando abajo del cuadrilátero. Alberto, ve nomás cómo tan solo lo tiene, lo está paseando por la arena para llevarlo hacia el mismo poste. Ahí tenemos unos comentarios más por parte de Tortas Lucho, nos dice, buenas transmisiones, saludos a los comentaristas, muchísimas gracias Tortas Lucho que nos acompañas en esta noche. Y asimismo también tenemos por parte de Pablo Elías Torres Gutiérrez, nos dice, espero verlos el sábado ahí en la Roberto, mis hermanos, una lástima lo que pasó a Jos, pero ojalá se recupere, pues sí, para tenerlo de vuelta. Ahora sí que está pues muy delicado nuestro compañero, ni siquiera pudo narrar por lo mismo, se quedó sin voz, y pues nada, hoy por hoy lo que les podemos decir, pues cuídense mucho, no podemos hablar más de este virus por lo mismo de las medidas de seguridad de Facebook, pero cuídense mucho, en serio, cuídense mucho y usen pues todo el tiempo las medidas de seguridad. Así es, por este momento nos vemos ahí en la Roberto Paz, primero Dios, ahí estamos, y vemos aquí cómo se lo lleva con la casita 1-2. ¡Ahí y está! Esto se está acabando, llega a 3 segundos, Furia Chicana se lleva la victoria de esta triple amenaza. Claro que sí, ahí estamos viendo que se está llevando la victoria. Y pues nada, ahora sí que vamos a pasar rápidamente hacia unos breves anuncios. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando, que se encuentran aquí. Sean con nosotros, esto no se ha acabado. Ahora sí que rápidamente. Yo, qué show, mi gente de Guadalajara. Llego este domingo 16, Arena Tonaltecas, y no vengo solo. Vengo con mi primo Chris Stone Jr. de los Reyes del Norte, que juntos somos Dinastía Greco. Ya se la saben, domingo 16, 7 p.m., Arena Tonaltecas, el flow de la lucha libre, Super Calo Jr., puro calor. Así es como tan solo estamos continuando con la siguiente lucha. Estamos pasando hacia este breve resumen sobre dos luchadores que están debutando por primera vez. Estamos viendo ahí ingresando al cuadrilátero Rey Conde. Y también estamos viendo, o bueno, acabamos de ver hace unos instantes, el mismo Ruso. Así es, estos muchachos ya que vienen con todos. Creo que son de la Arena Tonaltecas, este Rey Conde y el Ruso. Son unos jóvenes que vienen, así que con hambre de triunfo, con sed de la victoria, pero vamos a ver cómo se desenvuelve, ¿no?, en esta gran lucha. Y pues, así que darles la oportunidad, ¿por qué no?, así como se está dando la Arena Tonaltecas, ¿no? Ya que vemos las acciones, cómo inicia, cómo este Ruso se va sobre este que es el Conde, con ese precioso enganche. Claro que sí, Alberto, estamos viendo las acciones, cómo lo tiene, tan solo no se deja porque estamos viendo pues diferentes pesos, estamos viendo cómo Rey Conde, un luchador, se podría decir peso pluma, y así mismo estamos viendo Ruso, que es un peso completo. Un peso completo, ahí se ve cómo lo está amagando, lo quiere levantar en peso, pero parece que no lo puede levantar. Vemos la acción del referee, la toma del referee, dice, te rindes, te das por vencido, te cansas, dice, no, aquí sigo avante, y eso no va a hacer nada, porque yo quiero seguir luchando.
Claro que sí, así es como tan solo están continuando las acciones. Le está aplicando con este torniquete, lo está sorprendiendo por la espalda, no lo deja ni siquiera respirar. Así es como tan solo está contraatacando, se está defendiendo rápidamente. Así es como tan solo toca su espalda rápidamente, lo acaba de sorprender con este torniquete una vez más, derribándolo. Lo tiene, pero tan solo el ruso está buscando la manera de poder recuperarse, de poder levantarse una vez más. Y así es como cambian las cosas, los papeles acaban de cambiar. El Simi le está preguntando que si se rinde o no se rinde. Esto de arras de lona se está poniendo intenso, mi estimado Alberto. Así es como lo sorprende con ese enganche. Lo engancha y lo saca del ring hasta que el ruso no, y nuevamente lo lleva con ese enganche. Y ahora sí que lo lleva a la lona. Esa tiene planchita, lo tapa, pero no pasa nada, señores. Esto sigue. Y cuidadito que hay respuesta, le responde. Solamente amagan y se encaran. Y esto con el juego de cuerdas. Así es, tan solo por un momento. Y pues venga, así es como continuamos con este breve resumen. Tenemos un comentario por parte de Porfirio Parra. Nos dice: un saludo para el referee El Pescadito. Un saludo, un fuerte abrazo. Aunque desafortunadamente ya no lo hemos visto muy recurrente acá en la arena Tabaltecas, Esperemos se encuentre bien. No hemos ni a Roberto Paz, lo hemos visto. No. Por donde ande, pero un saludo donde quiera que se encuentre al referee El Pescadito. 1, 2 y 3. Y esto se acaba. Se acaba la caída, señores. Así es, ahí estamos viendo cómo Rey Conde, este muchacho, este joven, se está llevando esta victoria, se está llevando la victoria a casa. Pues felicidades a estos luchadores que están debutando. Y pues rápidamente, en unos instantes más, vamos a pasar pues hacia unos breves comerciales. Pero espera tan solo, me acabo de confundir, tenemos aquí esta especie de patada, ¿no? Cómo lo sigue castigando a este que es el Conde. Ya parece que hay respuesta del ruso. Lo lleva con esa poderosa contralona. Lo está cazando con esa especie variante de cangrejo. Le pregunta si se rinde. Está riñendo rápidamente. Esto castigó dolorosísimo sobre la columna. Y el referee ya ahora sí que le da la victoria. Y estas acciones se han empatado. Una caída por bando, señores. Así es, a tan solo hace unos instantes me acabo de confundir, una disculpa a todas las personas que nos están viendo, tan solo era la primera caída, qué tonto, pero ahora sí que por el momento, así es como tan solo la situación se acaba de emparejar, estamos hablando que están 1-1, y ahora sí que en esta siguiente caída, en este resumen que estamos viviendo, se va a definir quién se va a llevar la victoria a casa. Y pues ahora sí que estamos viendo cómo se acaba de equivocar el mismo ruso. Lo sorprende con esas patadas en cascada. Toma altura, sale con esa plancha cruzada. Ahora sí que cayendo ante toda la humanidad. El público solamente se quita para poder así abrir paso. Continuar con las acciones. Juego de cuerdas. Lo tiene, pero los acaba de sorprender. Llevándolo con ese estilo de casita. Se va a acabar. Esto se va a acabar. Y Rey Conde es el que se lleva esta victoria. Ahora sí que pues lo estaba oliendo, ¿no, Alberto? ¿O tú qué opinas? No se lleva la victoria y creo que le costó trabajo porque se montó un muchacho de peso completo. Vemos cómo le levantan el esquinero, pero se menciona le costó trabajo. Parece que está cansado, que está, parece que adolorido, pero al final se va con la victoria. Este 16 de enero, Arena Tonalá, la dinastía Greco está presente. Su amigo Chris Stone Jr. los invita. Antes de pasar hacia la siguiente lucha, recordando que pues tenemos unas impresionantes entrevistas, estamos hablando que en unos instantes más vamos a pasar a una de entrevistas exclusivas por parte de nuestro compañero Host Daniels, que desafortunadamente, recordándole una vez más, se encuentra ahorita pues no muy bien de salud, por lo mismo de que está, que le tocó de malas tener contacto con este virus, ya se la saben. Y pues bueno, hoy por hoy, pues muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando. Vamos a leer los comentarios rápidamente. Así es como tan solo nos está diciendo Porfirio Parra. Un saludo para el referee El Pescadito. Ah, ya lo había leído anteriormente. Venga, que no pasa nada. Y el mismísimo Mr. Zombie Luchador nos dice saludos a todos. Y en especial a Jos, que se le viene pronto. Claro que sí, esperamos próximamente que se le viene. Y vamos a pasar con la entrevista. Esta noche nos encontramos con Furia Chicana, ¿qué es lo que vemos? Parece que te ganas esa triple amenaza entre Golden Dragon y Alacrán Negro, ¿no? Sí, mira, gracias a Dios.
son buenos luchadores, hay que reconocerlo. Gracias por este espacio, porque sin ti la gente no se da cuenta de nosotros. Y un saludo para toda esta gente hermosa de Arena Tonalteca. Y próximamente vamos a estar en la San Martín. Gracias. Hasta luego. Sí, claro que sí, ahora sí que ya lo vieron, ya lo escucharon por parte de Golden Dragon, también de Furia Chicana, y pues rápidamente vamos a pasar hacia la siguiente lucha. Pues vaya, tuvimos grandes sorpresas, ¿verdad, Alberto? Anteriormente habíamos visto al mismo abuelo, pero ya teníamos mucho tiempo que no lo habíamos visto, y afortunadamente en esta función de lucha libre lo volvemos a ver después de mucho tiempo. Y pues nada, hoy por hoy vamos a pasar hacia la siguiente lucha. Y pues bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando, que nos están viendo esta transmisión de Lucha Libre CL11. Y pues nada, hoy por hoy hay que disfrutar el presente, y vamos a pasar con esto. Así es, aquí estamos, vamos viendo las acciones, cómo va entrando el abuelo, el aplauso del público, de la gente, ya que regresa después de algún tiempo de ausencia. Ya no está abuelo con más de 80 años de experiencia en el terreno luchístico, pues cómo va arribando el cuadrilátero de la Arena Tonalteca, señores. Claro que sí, ahí estamos viendo también a un loco azteca que le está ayudando al mismo abuelo, le está ayudando a subirse al cuadrilátero, porque pues obviamente un luchador que tiene más de 80 años, pues no es nada fácil. Ahí estamos viendo ingresando aquí a la Arena Tonaltecas, y si no mal me equivoco, es la primera vez que vemos a Alex Romano. La primera vez que pisa esta arena, Alex Romano, ¿no? Que llega ahora sí que como sorpresa, señor, nadie se esperaba que se presentara aquí, y al fin... Viene llegando aquí a la Arena Tonaltecas, y viene acompañado de otro abuelo, de otro chavorruco, el señor Roberto Paz Jr. Ahí estamos viendo a Roberto Paz Jr. posando ante las cámaras de Lucha Libre CL11, aventándose un pasito, pues ahora sí que seduciendo al público, conociendo su ritmo, su flow, su candela, pues el público solamente le aplaude, y pues nada más y menos, pues llega con las canciones con las que ahora sí que si las ponen en la fiesta, sí o sí te tienes que levantar. Así, sí o sí bailas, aunque no quieras, si no bailas tú, te baila el ojito, pero de que bailas, bailas, ¿no? Y aquí vemos cómo se están enfrentando, están encarando aquí a sus rivales, le da la mano, lo saluda y le dice, aquí estamos, señores. Claro que sí, vamos a escuchar las palabras por parte de Roberto Paz. Y que pare la música, gente. Voy a tener que hablar en español. Apágale ese poder mientras. Apágale. Quítate el micrófono, cabrón. Ah, chica, ¿qué me dijo? ¿Sabes qué? ¡Ay, tú! ¡Ay, qué goterrón! ¿No lo has visto cantar? No, ¿qué es eso? Por eso no quise andar contigo, desgraciada. Ya me tienes harto. Va la segunda vez que vengo y no está mi depósito. A mí, que te ríen, mozo. Unos gorrones. Yo dejo de ir a mis giras por venir a tu arena y tú no me cumples. ¿Y sabes qué? Solo por eso esta noche voy a acabar con todo lo que me pongas, con todos los que me pongas enfrente. Y si tú te pones enfrente, también voy a acabar contigo, José. Entiéndelo bien. ¡Cállense, mugrosos, que está hablando un hombre! ¿Tú qué, pinche mandilón? Mienta más duro ella, cabrón. Y es que, ¿sabes qué? Estoy cansado de venir a este pinche pueblo bicicletero. Ni siquiera te puedo pasar. Porque ustedes no viven en la ciudad, no son de primer mundo. ¡Cállese! ¡Le doy un beso, mi rosa! Así es que, ¿cómo ves? Vuelvo a venir, pero quiero que me deposites a tiempo y que me pongas buenos luchadores. Pero más de pinche anciano.
papá. ¡Dale! ¡Ah! ¡No me vas a contestar nada! ¿No? ¡Contéstame, ten huevos! ¡Contéstame! Vaya, ahora sí que acabamos de escuchar las palabras por parte de Roberto Paz y pues está bastante enojado con el mismo José Mateos. Oye, pues quién no se enojaba si a mí no me deposita lo del cheque, lo de mi papá, pues lógico, me va a enojar, no es... Ah, pues claro, ¿no? José Mateos, hay que pagarle lo del cheque a Roberto Paz para que no nos vaya a golpear, ¿no? Pero vimos que ya se está desquitando con el abuelo, ¿no? Ya le están dando su tunda a este abuelo, a este loco azteca, le están dando así para sus chicles. Este Roberto Paz, este Alex Romano y el abuelo que lo están castigando ahí frente a las cuerdas. Este abuelo que está muy lastimado, no me lo vayan a, ahora sí que, a quebrar un huesito. No lo vayan a romper en dos, ahora sí que lo vayan a llevar al funeral. Y pues nada más y menos, estamos viendo las acciones, está pasando de costa a costa, de aquí, esquina a esquina. Rápidamente Roberto Paz lo recibe con ese derechazo, con ese golpe hacia el mismo estómago. 1-2. Casi número 3, pero es que tan solo Roberto Paz Jr. está demostrando que él es el dueño, él es el que está arriba dominando en el cuadrilátero y él es el que decide en qué momento se va a acabar esto. Así es, dice, espérate hasta que yo te diga, cuenta los 3. Y aquí siguen duramente con el abuelo y parece que lo está mordiendo, le está mordiendo antes. ¿Muerde? El abuelo está, se quiere defender, pero llega y parece que le da un golpe bajo. El abuelo se duele, ahí lo vemos. Tendido en la lona, cómo no se puede levantar de, ahora sí que, del dolor de un Roberto Paz que goza viéndolo sufrir. Claro que sí, ahí estamos viendo que inicia el conteo 1-2, pero tan solo lo vuelve a repetir, dice, yo decido en qué momento se termina la lucha. Y pues nada, ahora sí que vamos a leer los comentarios una vez más. Muchísimas gracias, Alfredo Díaz. Comentarios por parte de Facebook también, recuerden que estamos también por parte de YouTube por si nos quieren acompañar. Alfredo Díaz nos dice, excelentísimo programa, creo que sí, pues ahora sí que Arena Tonaltecas, casi me equivoco, por un momento me equivoco, no sé por qué, pero estaba pensando en Roberto Paz. Es que te pone nervioso el señor Roberto Paz, este rudazo de 7 azuelas, de 5 estrellas, y que vemos cómo se deja ir este loco azteca sobre Alex Romano a golpearlo ahí, ahora sí, en la espalda. Por todos lados, pero llega el Roberto Paz. ¡Wow! Y lo levanta, quién sabe de dónde, y le dice, véngase para acá, mi niño. Y lo levanta y lo sigue castigando y se duele duramente, que hasta a mí me dolería mucho. Ahora sí que lo tiene ahí, lo estamos viendo. También un comentario más por parte de Gladys García, que nos está comentando. Nos dice, nos estaremos presentando este domingo la diva, la reina de la noche, Gladys Knight. Y la Gladys Knight próximamente ahí, que tiene ya una rivalidad. Bueno, Nadia Bartók, que tiene una rivalidad y la quiere quitar la máscara. Así es. Quitar la cabellera. No sé de cómo se vaya a dar esta lucha, pero próximamente no sé qué vaya a pasar con esta rivalidad. Ya que vemos cómo siguen castigando al abuelo este que es Alex Romano. Ahí lo está llevando con estilo de pistola. Hace unos instantes vimos cómo inició el conteo 1, 2 y 3 hacia Loco Azteca. Acaban de rendir al mismo abuelo. Y así es como tan solo estamos viendo que Roberto Paz Jr. ingresó al cuadrilátero en compañía de Alex Romano para demostrar respeto, para así demostrar quiénes son los que están dominando aquí en la Arena Tonaltecas. Y pues obviamente el público no se encuentra bastante contento con lo que están viendo. Claro que no, nadie está contento, y menos con los chavorrucos, ¿no? Aquí con Alex Romano, con este Roberto Paz, y lo castigan ahí en la pierna, en la rodilla, a este loco azteca, este luchador que viene de la arena azteca, me parece, viene de ahí y viene ahora sí que de representante, pero no lo han dejado hacer nada. Este claro Roberto, no. Este Alex Romano, nos siguen diezmando, siguen castigando, al igual que el abuelo, ¿no? Aquí vemos cómo están cazando el abuelo al 2-1. Así es como tan solo cayó en la boca de los lobos Alberto, estamos viendo que lo tiene. Pero ¿qué pasa? Alex Romano se está quejando, no logro entender. Al parecer lo está mordiendo, creo que sí lo está mordiendo. Roberto Paz Jr. acaba de interrumpir, le acaba de pegar en la espalda. Pero así es como tan solo el abuelo se está defendiendo. ¿Esto qué es lo que está pasando? ¿Acaso es una habilidad especial? ¿Acaso es un movimiento especial? Pero los están mordiendo, se acaba de pegar como sanguijuela. No lo dejaba, pero así es como tan solo lo acaba de dejar, lo acaba de soltar. Y así estamos viendo cómo Roberto Paz Jr., Alex Romano, se encuentran contra el abuelo, lo llevan con ese juego de cuerdas y lo reciben con ese lazo de compadres.
Así que ese lazo lo llevan a la lona, ¿no? Y este abuelo que no, ahora sí que no sé cómo se está levantando, cómo resiste, cómo no se ha desarmado. Y cuidadito, patadita de compadres nuevamente. ¡Wow! Cae muy fuerte hacia la ceja del ring, hacia abajo del ring. Y ahora continúan con este loco azteca. Lo tienen ahí, ahora sí que en el esquinero. Traten de golpearlo con una silla y cuidadito que ya la están subiendo y ya lo van a hacer. Ahora sí que sufrir más y cuidadito que no es tan solo una silla, son dos sillas. No. ¿Qué irán a hacer con ellas? Tan solo lo posiciona, lo tiene. Al parecer le va a dar con todo. Alex Romano le hace segunda y le acaba de pegar ahí, en donde las arañas tejen su nido. Ahora sí que vamos a pasar rápidamente con un comentario más. Nos dice Tadeo Salazar, disculpa. Hola, saludos amigo, el pequeño Rayito. Un saludo, un fuerte abrazo, muchísimas gracias al pequeño Rayito. Ese abuelo es lo máximo, se parece a mi abuelito. Ahora sí que, Tortas Lucho, pues no tenemos el gusto de conocerlo, pero pues ahora sí que, como lo pintas, yo me imagino. ¡Ya, ya, ya! ¡Qué dolor! Ahora sí que el abuelo se quedó totalmente desarmado. Ahora sí que la misma dosis al abuelo, así que, claro. Ahora sí que le pegaron en donde nace la vida. Parece que se ha quedado sin hijos el abuelo, ahí hasta con... Vemos cómo sale, pídanle una camilla, pídanle una silla de ruedas para que se lo lleven ahora sí que al abuelo, ¿no? Y aquí vemos que no descansan, no dejan, claro, no disfrutan, no. De ahora sí que de causar dolor, este que es, ahora sí que te voy a decir el abuelo, pero este que es Roberto Paz y Alex Romano. Estamos viendo cómo tan solo Roberto Paz Jr. al parecer le iba a pegar un sillazo al mismo Simi, pero tan solo lo acaba de engañar porque va directamente hacia el mismo loco azteca. Estamos viendo que esto es bastante complicado. No logro entender, incluso no logro ver alguna esperanza por parte de estos muchachos, por parte del loco azteca y por parte del mismo abuelo. Pareciera que se fueran a llevar, ahora sí que las dos caídas al hilo, esta dupla, esta pareja, y cuidadito que ya... Ya lo agarra y dice, ahora sí, síguelo golpeando, síguelo diezmando, porque aquí vamos a ganar. Cuidadito que aquí te acabas de equivocar, responde el abuelo con esas poderosas tijeras y ahora va nuevamente. ¡Cuidado! Alex Romano y solamente lo engaña con volar y hace solamente el amague. Aquí viene el loco, hasta casi sale volando sobre este que es Alex Romano y va sobre él. Roberto se la aplica esa variante de palanca, los brazos hacia atrás y se rinde Roberto Paz. Así es como tan solo el abuelo está sorprendiendo a todo el público. Ve nomás cómo se están llevando esta segunda caída, pero tan solo el abuelo no se deja tocar por parte del mismo Simi. Así como tan solo estamos viendo, el abuelo está siendo aclamado por parte del público y se está preparando para la siguiente caída. Está preparado para la tercera, así que ya agarraron un poquito de aire, lo lleva a la luna hasta que sale Romano, brinca sobre él, nuevamente lo esquiva y va con ese... tipo de enganche y derribe sobre Alex Romano. Así es como tan solo Alex Romano no se deja, pero lo recibe con ese raquetazo. Rápidamente lo lleva hacia el esquinero, lo sorprende con ese enganche. Ve nomás qué agilidad. Ahora sí que nos está sorprendiendo muchísimo el abuelo. Así es como tan solo Roberto Paz Jr. lo acaba de frenar, lo acaba de detener como si fuera una misma barda, como si fuera un muro bastante pesado. Y lo está llevando con ese juego de cuerdas, lo esquiva, le da esa tacleada, escalerita al cielo, lo tiene y lo vuelve a sorprender con un enganche. Parece que está sorprendiendo a este abuelo, ¿no? Ya se puso muy elástico, muy ágil, cuidadito con las tijeras voladas. Parece que hace a correr hasta el mismo Roberto Paz y va por él el abuelo. Va por él, lo persigue hasta donde está, se mete con los aficionados, pide el apoyo. Aquí lo vemos en cámaras, como dice, ahora sí, te voy a dar con todo Roberto, ven para acá, ya es mi turno. Así es como tan solo estamos viendo que Roberto Paz Jr. se está recuperando, está ingresando una vez más al cuadrilátero, loco azteca lo está esperando. Así es como tan solo se acaba de equivocar, tremenda equivocación. Así es como tan solo loco azteca se acaba de condenar, lo acaba de esquivar, sorprendente. Así es como tan solo lo sorprende con ese enganche, una vez más a Alex Romano no lo dejan subir. ¿Qué es lo que está pasando esta variante? ¿Qué es lo que está sucediendo? Así es como lo saca, pues ahora sí que una posición bastante inesperada, lo está llevando con ese juego de cuerdas hacia el esquinero y lo lleva con ese enganche. Y nada más y menos, estamos viendo que el mismo loco azteca se está recuperando. Pero ¿qué pasa? El Simi lo tiene Simi. ¿Qué pasa? Inicia el conteo. 1, 2, 3.
se está acabando esta lucha. Pero ¿qué es lo que acaba de suceder? Esto no estaba programado. Esto no era parte. Esto en ningún momento es oficial. Porque estamos viendo ahí arriba el cuadrilátero Simi, que se está llevando a la lucha. Pero ahora sí que, dejando de lado la emoción, el mismo Simi acaba de derribar con esa agilidad, con esa tranquilidad al mismo Alex Romano. Oye, ¿te gustaría ver a este muchacho? Con ese batazo lo derribó y cuidadito que ahí también se lleva nuevamente Alex Romano. Creo que ha enloquecido este referee, el Simi, había hecho su trabajo, ponerse a contarlo, cuidar que se hagan bien las acciones. Exacto. Cuidadito que aquí, doble patada, se equivocan estos luchadores, el loco azteca, el abuelo, y lo aprovechan Alex Romano y este Roberto Pando. Los llevan de esquina a esquina y cuidadito que los hacen chocar. Así es como tan solo estamos continuando con esta lucha, pero oye Alberto, acabamos de ver hace unos instantes cómo el mismo referee Simi impresionó a muchos. ¿No te gustaría ver a un luchador Simi? Yo que estaría muy bien, ¿no? ¿Por qué no un luchador Simi frente a un abuelo, no? Frente a una Gladys Knight o frente a un Roberto Paz Jr. que le dé, ahora sí que una buena tunda. Aquí vemos la posición de la estrella que están formando los cuatro gladiadores, pero rompen rápidamente el castigo. Así es como tan solo la estrella acaba de ser rota, rompida, como se podría decir. Lo sorprende con ese estilo de casito. Casita, perdón. Uno, dos. Y nada, porque tan solo Roberto Paz, Alex Romano interrumpieron esas espaldas planas. Y así es como tan solo continúan las acciones. Al parecer ya lo quieren culminar, ya quieren acabar con esta lucha. Uno, dos y casi. Nuevamente dos segundos, dos latidos sobre la ceja de rey, sobre la lona. Y aquí los quieren nuevamente. Otra vez se vuelven a equivocar estos señores. No puede ser, por segunda ocasión se vuelven a equivocar. Y aquí ahora sí aprovechan Roberto Paz, Alex Romano, con esas poderosas tijeras. Y cuidadito que amenaza con volar, señores. Amenazan con volar. Salen entre segunda y tercera rápidamente el abuelo y este que es el loco azteca. Así es como tan solo la lucha continuó abajo del cuadrilátero con esos lances. Se están recuperando, sí, me está contando. Se tienen que subir lo más rápido posible para poder así, pues, no ser descalificados o llegar a un mismo empate. Estamos en número 13, pero nada, porque tan solo se acaban de subir. Esta lucha tiene que continuar, Alberto. Y pues nada, hoy por hoy, así es como tan solo estamos viendo que llega con la adrenalina, llega la velocidad. Así es como tan solo lo tiene. Conté 1, 2, 3. ¿Qué pasa? ¿Por qué contó tan rápido, Alberto? No sé qué está pasando aquí, que así se emocionó el mismo referee. Ha contado rápidamente los 3 segundos, la victoria para el bando rudo. Así es como tan solo vamos a escuchar las palabras de Roberto Paz Jr. ¡No! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso!
Pues nada, por el momento, Alberto, ahora sí que estamos viendo en pantalla, ahora sí que la siguiente función de Lucha Libre para el próximo 19 de enero del 2022 a las 7 p.m., pues tenemos grandes luchas, así es como tan solo por parte de la primera lucha, pues ahora sí que estamos viendo en la pantalla. ¿Escucha el micrófono? Sí. Ah, dificultades técnicas. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo. Pues nada, ahí tenemos a Chris Stone Jr., Super Calo Jr., también a Drago y el mismo Sniper. Pues es la lucha super estelar, recordando que ahora sí que es 2-1 en esta ocasión. Así le traza, 2-1, ya lo escucharon, 2-1, así que los regiomontanos se enfrentan al barrio de Jalisco, ¿no? Este que es Super Calo Jr., Alan Stone Jr. Para enfrentar a un Drago, aquí que vienen con todos. Así que vámonos así con la lucha esperada de la noche, la lucha super estelar. Aquí vemos cómo viene arribando este que es Golden Fly al cuadrilátero de la arena Tonaltecas. Claro que sí, Alberto, estamos hablando que está ingresando el Willy Banderas de una manera bastante peculiar, como siempre, está sorprendiendo a la gente de la arena Tonaltecas, llega con esa máscara, con ese humo, pues ahora sí que está llegando con todo el flow, con toda la candela, con esa peculiaridad exclusiva de la arena Tonaltecas. Eso, así que el luchador de barrio, el luchador de casa, del barrio de Tonalano, aquí vemos cómo viene arribando con esa máscara de Tlaxcala, con esa cabellera, y ahora sí que vienen a enfrentarse, sí, a dos grandes rivales también. Creo que no la tienen nada fácil. Tienen, claro que no. El 100, tienen que dar todo y dejar en alto, ahora sí que a la arena Tonaltecas. Ahí estamos viendo con el estilo de Tlaxcala. Alberto está ingresando al cuadrilátero, ve nomás. Ahora sí que orgulloso de que Willy Banderas se encuentre aquí en la arena Tonaltecas. Y pues ahora sí que recordando que el próximo domingo 16 de enero del 2022 tenemos una lucha muy importante, un cartel muy importante, un evento muy importante, recordándoles también a todas las personas que ahora sí que será al 2-1, la entrada sale $80 y en esta ocasión sería al 2-1, pero así es como tan solo estamos viendo a Abaddon ingresando con ese martillo de la muerte. Ahora sí que este hombre, este luchador que viene desde el abismo del infierno hacia el, ahora sí que hacia la misma arena Tonaltecas. Estamos ingresando, estamos viendo a este muchacho que ya lo hemos visto anteriormente en diferentes arenas. Arena Roberto Paz, Arena GDL. Pues ahora sí que lo hemos visto en muchísimas arenas. Y así es como tan solo está sorprendiendo a la gente, a los aficionados de la arena Tonaltecas. Así es, así que ya los viene sorprendiendo este que es sábado, ¿no? Uno de los reyes del infierno, así que uno de los hijos del mismo demonio, ¿no? Que vemos otro, al más chingón, al único perro que vuela, uno de los, claro, integrantes y originales perros del mar, y aquí vemos cómo iniciamos con las acciones. Claro que sí, Mr. Águila por primera vez aquí en la arena Tonaltecas. Veamos cómo inician las acciones rápidamente por parte de Abaddon y el mismo Golden Fly. Así es como tan solo lo está teniendo. No lo deja ni siquiera respirar, no lo deja levantarse. Pero Mr. Águila, al parecer, como que lo quería ayudar, como que no. Y se regresa al esquinero. Así que se regresa, ¿no? Dice, no, él puede solo. Ahorita no es tiempo de ayudarle. Ya a ratito le ayudo, ¿no? Pero aquí vemos cómo este Golden, claro, Fly y este ahora, ¿no? Así que se están dando, ¿no? Así que una buena lucha, ¿no? Una lucha clásica, lo que es a ras de lona del llaveo contra llaveo en los inicios, ¿no? Así que vamos a ver cómo se van ahí de mano a mano en la toma del referee, cómo lo toma del pie y la placa. Ahora sí que la aplica esa doble palanca. Así es como tan solo lo está teniendo. Al parecer Golden Fly no quiere tocar las cuerdas, no las quiere alcanzar, porque así es como tan solo lo está contraatacando. Lo tiene, pero tan solo Mr. Águilas acaba de interrumpir, acaba de ingresar al cuadrilátero para interrumpir ese castigo. Tan solo Willy Bandera se queda con las manos vacías en no poder hacer nada. No puede ingresar, no, el referee no se lo permite, no lo deja, y aquí siguen castigándolo. Vemos cómo se va con esa variante como de estilo de tipo 4 al brazo, y aquí este Abaddon intenta aplicarle una palanca a los brazos a este que es el Golden Fly, ¿no? Aquí vemos las acciones nuevamente, cómo lo sigue castigando. Muy buena lucha para los inicios, para mi gusto, señores. Al parecer, pues es bastante bueno. Ay, caray, te estoy confundiendo, Alberto, estoy diciendo José Danes.
Ya lo estoy extrañando, este muchacho. Esperemos que se recupere lo más pronto posible. Y pues nada, ahora sí que rápidamente vamos a leer los comentarios. Que de hecho tenemos un comentario que habíamos dejado pasar por largo. Una disculpa. Así es como estamos viendo que Aradia Bartok nos está escribiendo. Nos dice Gladys García. García, ¿la reina de quién? ¿De la mugre? Ahora sí que se la acaba de aplicar. Pues yo no sé de quién será reina, ni yo conozco. Pues ahora sí que reina, pues, de lo que sea, pero ella es reina. Ahora sí que se están dando con todo aquí, desde Celecon, esta Aradia Bartok y la Gladys Naino. Vamos a ver quién es, ahora sí, quién es la mejor arriba del ring, como lo han demostrado, como lo ha hecho Aradia Bartok, que ha demostrado, ha puesto una, ahora sí que una buena a esta que es la Gladys Naino. Claro que sí, hemos visto cómo Aradia Bartok no se deja en lo absoluto, pero hoy por hoy estamos viendo aquí arriba el cuadrilátero cómo Willy Banderas se encuentra con el único perro que vuela, con Mr. Águila, aquí en la arena Tonaltecas. Al parecer le va a dar la mano, pero lo acaba de torear, lo acaba de engañar. Mr. Águila al parecer fue bastante confianzudo, pensó por un momento que pues le iba a dar la mano de una manera correcta, pero nada, tan solo pasó de nada, como tan solo pasa por encima de él, rápidamente con ese juego de cuerdas, se desliza en las espaldas, lo recibe con esa patada en pecho, con esa Filomena, rápidamente toma vuelo, pero Abaddon acaba de interrumpir, y así es como tan solo están tomando la ventaja por parte del bando rudo. Bueno, así que se mete Abaddon, ¿no? Y no dice nada al refri, y aquí ya están al 2 contra 1, al 2 contra 2, ya están dándole con todo este Abaddon y Mr. Águila. Vemos cómo le da tremendo rodillazo sobre el rostro de ahora sí que de Willy Banderas, ahora sí que lo deposita en el ring, y le parece que le está mordiendo la frente, señores, se la quiere abrir, ahora sí que le quiere sacar el líquido vital, que es la sangre de este Willy Banderas, lo mismo por parte de Abaddon sobre Golden Flag. Así es como tan solo estamos viendo, Alberto, diferentes ángulos, diferentes cambios de cámara, que ahora sí que por parte de Willy Banderas y el mismo Golden Fly están en una situación bastante complicada, porque se encuentran ante estos dos luchadores que principalmente uno de los integrantes de los Perros del Mar, Mr. Águila, le está dando una tremenda paliza hacia el mismo Willy Banderas, lo está pasando al esquinero para recibirlo con esa tacleada impresionante. Rápidamente continúan las acciones, lo está llevando de costa a costa, de esquina a esquina, choque de masas, choque de cuerpos. Y al parecer, no sé tú, Alberto, pero ya más o menos estoy viendo quién va a ganar la lucha. Parece ser que se está inclinando hacia el bando rudo, como lo estamos viendo, como lo está notando la gente. Y un Mr. Águila que dice, ¿para qué me trajeron esto? Si no me sirve para nada, ya lo voy a acabar con él. El mismo Mr. Águila se mete con la propia afición, con la misma gente de la arena Tonaltecas. Claro, porque estamos viendo cómo tan solo Alberto, ¿cómo lo lleva con ese semibombazo? Lo está posicionando, lo va a culminar, lo tiene con ese estilo de cangrejo. Ve nomás cómo lo está castigando, se rinde o no se rinde. Ve nomás con ese torniquete, con esta variante, en forma de cuatro, se está rindiendo. Y así es como tan solo, damas y caballeros, se acaban de rendir Golden Fly, Willy Banderas. Ahora sí que Abaddon y el mismo Mr. Águila se están llevando la primera caída de esta lucha. Bueno, así que uno de los dioses del infierno y el rey, el único perro que vuela, se llevan la primera caída. Y cuidadito que aquí se llevan a este que es Willy Banderas entre las mismas sillas de la misma afición, ¿no? Y lo sigue castigando, tremendo sillazo sobre el rostro de este Willy Banderas, un Mr. Águila que viene ahora sí muy, muy emperrado. Así es, tan solo estamos viendo que la lucha continúa abajo del cuadrilátero. Tiene la silla, le acaba de dar ese sillazo tremendo, tremendo. Willy Banderas se retuerce del dolor. Esto es imperdonable. Willy Banderas, ahora sí que el público está a tu favor. Ya sabes que ahora sí que Arena Tonaltecas es tu casa. Y esto se tiene que recuperar. Pero ahora sí, como decía hace unos instantes, yo sé más o menos, pues, como que estoy oliendo a quién va a ganar. No sé tú, Alberto. Yo quisiera que ganara ahora sí que el bando de los rudos, pero todavía no lo sabemos, porque esto claro es no. Impredecible, ¿no? Esto vamos, pero aquí Abaddon se deja ir sobre de que este que es Golden Fly, ahí lo tiene, igual, de igual manera, sobre la afición, lo toma ahora sí que del pescuezo, del cogote, y lo lleva, y parece que lo va a hacer robar ese esquinero, no, solamente lo torea, lo lleva de lado a lado, para escasurar a la gente, y ahora sí, lo sigue llevando, ahora sí que lo lleva sobre el mismo suelo, y lo patea, señores.
Así es como tan solo lo estamos viendo las acciones abajo y arriba del cuadrilátero. Hoy por hoy vamos a pasar rápidamente hacia los comentarios. Tenemos una vez más por parte de Tortas Lucho, dice: arriba Mister Águila, claro que sí, y arriba los perros del mal, claro que sí. Ahora sí que, pues arriba, arriba también el Host Daniels, arriba en los cielos. Ay, espérate, no, eso ya no. Pero arriba la América. pero pues aquí seguimos las acciones, no, como nos siguen castigando. Y otra vez, tremendo sillazo sobre este que es Golden Fly. Y le dice, ahora sí que este que es Mister Águila, grítenle, ahí está su luchadorcito. Y lo siguen castigando muy recio, muy duramente. Lo llevan el esquinero. Y ahora sí que vamos a ver que lo llevan de esquina a esquina. Y cuidadito que choque de mundo, choque de cuerpos. Y estos perros vienen, ahora sí que muy endemoniados, señor. Sí, vienen bastante endemoniados. Y pues bueno, pasando una vez más hacia los comentarios, dice Voltio ORT, dice: saludos aquí desde casa viendo su transmisión. Pues muchísimas gracias, espero que te recuperes lo más pronto posible. Kitty Bagu nos comenta: buenas noches, saludos a Willy Banderas. Creo que sí, un saludo, un fuerte abrazo a Willy Banderas, de donde se encuentre, un saludo. Hace falta un mano a mano, perro versus perro, Joe Líder, Mister Águila en lucha extrema. Creo que se ha dado en pocas ocasiones, ¿no? Sí, en extremo, dicho una sí. lucha ahora sí que vaya sencilla. Estaría muy bien en extremo, perro contra perro, ya que son muy profesionales y se darían con todo, señores. Pero aquí vamos. ¡Wow! Sobre este que es Abaddon, cuidadito que reacciona. Este que es Willy Banderas, se lleva a Mister Águila. Ahora sí que se confían y esto se ha empatado, señor. Se ha empatado a una caída por bando. Reacciona el bando de aquí, por así que de Tonalá, Jalisco. Este que es Willy Banderas y Golden Flag. Ahora sí que acaban de contraatacar. La situación acaba de cambiar. Los papeles cambiaron. Willy Banderas está contraatacando. Ve nomás cómo está teniendo la silla. Se está vengando. Ahora sí que, como diría el buen Host Daniels, yo sé que el karma existe. Y ahí lo estamos viendo. Le está torturando la pierna. El público solamente se quita para no recibir un mal golpe. Mister Águila solamente se está retorciendo el dolor. Ni siquiera se puede levantar. Pero hace unos instantes, como lo comentabas, ya anteriormente se había visto luchas así. Sin embargo, en extrema no, En extrema no. Así es, no sé. O bueno, de lo que yo me acuerdo, la verdad. Y estaría muy chingón ver una lucha en extremo ultraviolento, ya que Joe Líder es uno de los iniciadores aquí en Jalisco de la lucha extrema, ¿no? Así es. Así que será muy bonito. Aquí vemos este Golden Fly en las alturas, cuidadito, vuela. Y ahora sí que fuertes pastadas, ahora sí que en los glúteos, en las extremidades de Abaddon. Así es como tan solo estamos viendo que Willy Banderas, Golden Fly, están haciendo una buena combinación. Están contraatacando, se pusieron de acuerdo. Acaban de recuperar esta lucha. Pero calma, porque ahorita es hoy por hoy. Más sin embargo, en unos instantes más vamos a ver quién gana, quién pierde, quién se lleva la victoria a casa. Así es, recuerda que ya estamos sobre la tercera caída, tercera y última caída. Y ahora sí que van al juego de cuerdas. Solamente hace girar, lo trastrebillea, lo trompica y va al juego de cuerdas. Patadas voladas en cascada sobre el rostro de Abaddon. Claro que sí, estamos viendo Golden Fly que está ahora sí con el público. Abaddon pasa con ese juego de cuerdas, lo acaba de tomar, lo sorprende con ese enganche. Ve nomás con esa agilidad que siempre carga Golden Fly. Ahora sí que le hace honor hacia su mismo nombre. Se está posicionando, sale con esas tijeras voladoras. Y ve nomás cómo lo acaba de sacar de órbita. Pero Mister Águila al parecer ingresó al mero momento para poder ayudar a su compañero. Y Golden Fly no se deja. No se deja, se levanta. Parece que se levantará fácilmente. Lo lleva a las cuerdas. Por así que lo doblea con las patadas. Va y camina por esas cuerdas. Gira y lo va a llevar con esa palanca. Así es como tan solo lo estamos viendo. El mismo Golden Fly va a volar. Y nada, tan solo nada de nada. Porque tan solo Mister Águila se acaba de cubrir. Se cubrió en el momento exacto. Y al parecer tienen que hacer algo al respecto, porque si no, al parecer ellos van a perder. Así es, no deben de confiarse, no deben de, ahora sí que, de dejarse convencer. Y aquí vemos cómo lo engaña este que es Abaddon, va al juego de cuerdas. ¡Ah! ¿Qué estamos viendo ahí, señores? Parece que lo han engañado, esas patadas que dan sobre, ahora sí, el cuerpo de Abaddon. Y entra, ahora sí que Mister Águila, clarito que lo engaña, ahí lo tiene. Sale del castigo, lo vuelve a doblegar. Lo trastabillea y aquí lo hace que ese tipo de enganche y parece que está disfrutando que si se rinde, pero no creo que se rinda. No se está rindiendo porque tan solo Abaddon ingresa a su salvación. Acaba de interrumpir ese castigo.
Vamos a leer los comentarios rápidamente. Por parte de Jorge Laureno nos dice: saludos, banda. Un saludo, un fuerte abrazo. Saludote ahí, hasta donde ustedes escucharon. Recordarles que ahí compartan la página, que den like, que dejen su comentario. ¿Qué les está pareciendo la lucha? ¿O qué lucha que quisieran ver? Como lo acaban de mencionar hace un momento, ¿no quieren ver? Una lucha extrema entre perros, ¿no? Porque ambos fueron perros y de los originales, perros del mal. Ha habido muchos, pero los originales han sido el perro. Ahora sí que Joe Leader, Mr. Águila y entre otros, ¿no? Como la dinastía de los Halloween y de Man 66. Claro. En las acciones, cómo lo siguen castigando. Parece que ya se ha recuperado el bando de los rudos. Viene Mr. Águila a seguirle dando. Entra Willy Bonilla y dice: el perro es conmigo, así es de que vente tú y yo solos mano a mano. Lo está retando Willy Banderas. Tiene los suficientes blanquillos para retarlo, pero tan solo se acaba de embajar. Así es como lo sorprende con esas tijeras. Continúan las acciones rápidamente. Permiso para volar. Permiso concedido. Sale con ese tope en hilo. Y ve nomás cómo tan solo continúa la lucha arriba al cuadrilátero. Ahí lo tienen el esquinero. Lo sorprende con ese changuito. Así es como tan solo lo esquiva. Lo tiene tremenda Filomena que lo acaba de conectar. Al parecer lo dejó noqueado. Uno, dos, dice tres. Ahí lo tienen. Esto se ha acabado. Ya lo tenía, ahora sí ya. Yo como que ya lo había imaginado, ya lo había soñado. Ganaron los rudos, señores. Se la lleva Mr. Águila. Así es. Se la lleva Abaddon, el perro, el único perro que vuela aquí en las arenas tonaltecas. Se lleva la victoria y parece que no han quedado a gusto, han quedado inconformes con el resultado. Así es como tan solo estamos viendo que se acaban de llevar la victoria, pero al parecer Mr. Águila quiere decir unas palabras. Vamos a escuchar. ¡No los vale! ¡No los vale!
perdón de todos los de Zona 23 de Lomas de Zamora y quieren venir aquí a luchar en contra de ustedes. Pero independientemente de quién gane, quieren cuadrilátero, oigan a toda esta gente bonita que cada 8 días está aquí. Gracias, público, por ser presentes cada 8 días aquí en la Arena Tonaltecas. Síganos recomendando. Bueno, ahora sí que acabamos de escuchar las palabras por parte de Mr. Águila. Ahora sí que se hizo sorprendente. Yo, la verdad, me quedé con muchas ganas con una revancha. Pero al parecer está bastante complicado, ¿no crees, Alberto? Es muchísimo tiempo. Sí, está complicado una revancha, ya que Mr. Águila pues tiene mucho trabajo en donde presentarse. Ya viste, hasta los niños. Claro, yo comprendo. Se podría dar esta revancha y estaría muy buena, ¿no? Ya lo dijeron. En super libre, en extremo, pero lo que sea. Lo quieren en mano a mano. Sí, claro que sí. Ahora sí que, pues nada, hoy por hoy, antes de finalizar con la transmisión, vamos a pasar rápidamente a hacer unas entrevistas. Esta noche nos encontramos con Roberto Paz Jr. y Romano. Vemos que llegan a la Arena Tonaltecas y parece que el conflicto, ¿no?, con el promotor José Mateos. Sí, lo que pasa es que este promotor ya me tiene hasta la madre. Se compromete y no nos paga completo, no nos deposita. Sí, nosotros somos los degenerados, Romano, Roberto. Una pinche dueto que hemos hecho desde hace mucho tiempo. Nos conocemos bien y tú lo viste. Hoy acabamos con sus luchadores, pero ese señor me tiene miedo. ¿Y sabes por qué? Porque le dijimos que íbamos a acabar con sus luchadores y eso estamos haciendo. Poco a poco estamos terminando con ellos. Ya lo viste. El abuelo, ese señor ya que se retire, el otro loco azteca, por lo mismo. Nosotros somos luchadores completos, los luchadores hechos. Lástima de promotor que no nos paga. Y sí, que no se da cuenta. ¿Cómo nos fue en la semifinal? Tú sabes cuál es mi trayectoria. Yo he luchado con Atlantis, con Pierrot, con Elia Parr, con muchas superestrellas. Hoy viene Mr. Águila, que tengo cuentas pendientes con él, y no me lo pone. Quiere decir que tiene miedo y que se dio cuenta que los degenerados somos lo de hoy. Estaría súper bien, José Mateos, entre ustedes dos, o un rival que buscara él. No, José Mateos que busque a sus luchadores, porque él no es nada, es porque tiene su arena y defiende a sus niñitos. Pero cuando vienen verdaderos luchadores, es cuando él tiene miedo, se esconde detrás de todos ellos, como ya viste hoy en la noche. ¿Qué dicen los aficionados que estuvieron en la Arena Tonaltecas, que se dieron cita aquí esta noche? ¿Qué le dicen los aficionados? Que nos pidan, pero que nos paguen para regresar. ¿Yo qué les digo? Pues que exijan pavimento, porque está bien cabrón llegar a este pinche pueblo mugroso, bicicletero. De verdad, no viven en un pueblo de primer mundo. Nosotros sí vivimos en un pueblo de primer mundo. ¿Qué les puedo decir? Que exijan, porque de verdad está para la madre este pinche pueblo. ¡Vámonos! Gracias. Esta noche nos encontramos con Ávalo y Mr. Águila. Vemos que se presenta en la Arena Tonalteca. ¿Y qué más? Se topan ahora con Willy Banderas y también Black Gold, ¿no? Así es, la verdad es de que yo estoy muy, muy entusiasmado, muy agradecido con el promotor de la Arena Tonalteca por permitirme luchar con un señorón como es Mr. Águila. Para mí es un privilegio, estoy muy emocionado. Unos grandes rivales, pero se dio quien fueron mejores, ¿no?
Pues la verdad, hoy venimos a dar 1000%, lo cual la gente salió muy satisfecha y muy contento. Que sean 50, 100 gente, 200, venimos a dar el 1000% siempre. Viene llegando a la Ciudad de México, ¿no? Ayer con el Mosco Xfly, ¿no? Así es, ya hicimos dos funciones, una a las 3 de la noche y tenemos cansados, pero la gente siempre nos hace que la adrenalina nos falte arriba del ring. Hoy vemos un Amazon que nada más y menos ha llegado a las luchas estelares en la Arena Tonaltecas. Oye, ¿cómo te sientes pues ahora junto con Mr. Águila? Pues enfrentar a un Black Golden y a un Gleb Banderas, que puede ser una revancha, ¿no? Están comentando. Claro que sí, pues como te lo comenté ahorita, muy agradecido, muy emocionado. Nunca me imaginé compartir con el Águila, con Mr. Águila, con un grande como Mr. Águila. Muy emocionado, qué bueno que el promotor me da la confianza de estar en una lucha estelar. Agradecido con él y con toda la gente que me apoya. Bueno, hace menos, Gleb Banderas mano a mano, ¿no? Están comentando el promotor. Pues sí, quiero un mano a mano, ¿por qué no me dan la oportunidad como algún día me dieron a mí? Claro que sí. Hay que buscar fecha y por Dios lo damos, estamos a pie de guerra. Oye, ¿tu opinión sobre tus rivales, Abaddon? ¿Vale? ¿Tu opinión sobre los rivales de esta noche? No, pues son grandes luchadores, como lo ha visto en la Arena Tonaltecas y en varias arenas. Todas cual de mucha trayectoria, Gleb Banderas, no se diga, unos luchadores muy buenos. ¿Tu opinión sobre sus rivales, Mr. Águila, que no te hemos visto muy seguido en Guadalajara, pero hemos visto que estás fuera de la ciudad internacionalmente, ¿no? Así es, siempre es un gusto venir a Guadalajara, que es tu tierra, y la verdad es que Billy Bandera ya es un viejo conocido y trae mucha escuela, ¿no? Así que muy bonito, si no, también como nosotros, el 100%. ¿Qué dicen los aficionados que lo ven a través de transmisión? Pues que no se pierdan la huella de los perros del mar ni la Arena Tonalteca. Claro que sí, un saludo para toda la gente de Cele Conce y para todos los que son de la Arena Tonalteca. Gracias, hacemos palabras. Bueno, gente, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos en esta transmisión más de Lucha Libre Cerconce. Pues bueno, ahora sí que recordándoles que próximamente, este 16 de enero, en punto de las 7 de la noche, Arena Tonaltecas, solamente una única ocasión, al 2x1, la entrada, y pues nada, hoy por hoy, muchísimas gracias por estar aquí. Cuídense mucho, nos vemos. Hasta la próxima.